Quasar TV, las noticias en breve. El IMSS iniciará la segunda Semana Nacional de Salud 2012, del 26 de mayo al 1 de junio. Se aplicarán más de 190 mil dosis de vacunas antipoliomielítica a niños de 6 meses a 4 años de edad, así como a mujeres embarazadas. Se repartirán 163.800 sobres de vida suero oral y se dotará con más de 450.000 antiparasitarios a niños y adolescentes de 12 a 14 años. Expresidentes de la Canacintra en Michoacán conformaron un consejo permanente para pedir al gobierno del estado la suspensión del cobro del impuesto del 2% sobre la nómina o la creación de un fideicomiso con estos recursos para beneficio del sector empresarial. Aunque vaya en contra de los principios e ideología de los panistas, el exdirigente nacional del Blanquiazul, Manuel Espino Barrientos, es libre de apoyar a Enrique Peña Nieto, séanlo en Morelia, Salvador López Orduña. Una persona muerta y por lo menos 6 detenidos con un arsenal fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre integrantes de un grupo delictivo y elementos del ejército mexicano la madrugada de este viernes en el municipio de Tiquicheo, Michoacán. El michoacanazo es una experiencia que nunca podrá sacar de mi mente. Me dañó económica, física y emocionalmente. Séanlo Ricardo Rubí Bustamante, a 3 años de que fue detenido, junto con otros 35 funcionarios estatales. Diputados de la bancada perredista del Congreso del Estado hicieron un llamado a los medios de comunicación para que analicen el caso de los exfuncionarios de la administración pasada, que se ampararon contra la participación del Consejo Ciudadano, que participará en la auditoría financiera que propuso el gobernador Fausto Vallejo. Esto para que no se distorsione la información. Las acusaciones contra el diputado perredista Eric Juárez Blanquet son parte de una campaña negra en contra del PRD en este proceso electoral. Señalaron diputados del Sol Azteca. El citado legislador es señalado de no haber ejercido 2.5 millones de pesos que le otorgó el FONAPO para construir 60 viviendas cuando era alcalde de Angambacutiro. Quasar TV, las noticias en breve.